Desde su independencia el 20 de julio de 1810, Colombia ha estado cruzada por una violencia casi congénita. A partir de las sangrientas luchas partidistas que llevaron al asesinato del jefe único y candidato presidencial liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y posteriormente a la insurgencia. Se convierte el movimiento gaitanista en la fuerza política más poderosa del país. Así, el pueblo pudo imponer a Gaitán como jefe único del Partido Liberal y ya como jefe del Partido Liberal se amplió ese abanico de poder y se convirtió en una fuerza aplastante que indudablemente llevaría a una revolución política en 1950, cuando serían las siguientes elecciones presidenciales. El asesinato de Gaitán hizo que el país terminara sumido en el caos de la violencia bipartidista, que cobraría más de 300.000 vidas en la década siguiente. La CIA en complicidad con el gobierno del momento. A mí me impresiona muchísimo que a nivel mundial todo el mundo sabe el nombre de los genocidas. ¿Quién desconoce que Pinochet fue el genocida y dictador en Chile? ¿Quién desconoce que Videla fue un genocida en Argentina? ¿Quién desconoce que Hitler lo fue en Alemania? Y en Colombia nadie habla del presidente genocida Mariano Ospina Pérez, que organizó sistemáticamente, premeditadamente y en forma generalizada el inicio de la violencia en Colombia. La muerte de Gaitán generó un movimiento insurreccional en ciudades y pueblos que buscó la caída del presidente de la época, Mariano Ospina, pero que por la falta de orden y dirección se convirtió en un simple estallido de masas. Gaitán es un creador teórico, visionario e innovador que los colombianos no estudiamos porque no tenemos autoestima. Nos interesa más estudiar a Marx, a Lenin, a Engels. Cualquiera que tenga un apellido extranjero vale más que un pensador colombiano. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.